enseñado a ver la vida en libertad. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto que nos acompañes nuevamente en el altar infantil en nuestra sección Juego, me divierto y aprendo. Ahora realizaremos la siguiente manualidad. Los materiales que vamos a necesitar son una página de papel bond con la muestra y el dibujo de nuestras palomitas, una tijera, un plumón, una engrapadora, una pajilla, un palillo y silicón o pegamento. Primero buscaremos el dibujo de nuestras palomitas. Estas las puedes dibujar o descargar de internet. Asimismo, doblamos la página de papel por la mitad para que nuestras dos palomitas queden bien enlazadas. Luego, cortaremos el borde de cada uno de nuestro dibujo, tomando en cuenta que no lo recortaremos todo, sino que dejaremos un espacio en el centro. Una vez que hayamos recortado, abrimos nuestra palomita y la doblamos hacia atrás. Ahí haremos un doblez de 1 centímetro, que sería a un lado y al otro. Las abrimos y las acomodamos nuevamente a como estaban. Y ahí también, en la parte anterior donde hicimos el doblez, haremos un pequeño orificio, ya que ahí meteremos el palillo para sujetar a nuestra palomita, tomando en cuenta que debe ser en el centro. Aplicamos silicón o pegamento para sujetar bien y presionamos. Luego hacemos unos pequeños dobleces en las alas porque nos van a dar la medida para poder ver a dónde aplicaremos nuestras pajillas y le darán movimiento a la ala. Luego ahí aplicamos pegamento, pero no le aplicaremos a la ala solamente, sino que en lo demás de la palomita. Tomamos una pajilla y la cortamos por la mitad y hacemos 2 pequeños cortecitos que lleguen justo al ala y ahí las engraparemos para que así tengamos listo a nuestra palomita. Ya solo queda pegar el texto. Y así nos quedaría la manualidad de hoy. Esta palomita nos simboliza al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Recuerda memorizarte también el texto de hoy, Hechos 14:23. Hasta la próxima. Dios te bendiga.